Pues en los próximos minutos en Magabusiness vamos a hablar de, yo qué sé, de la vida, de teatro, de actrices, de cosas, de pasárselo bien. Y contamos con la presencia de una gran actriz, que lo es, bueno, por lo menos a mí me lo parece. Eva Isanta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy bien, sí. Esta pregunta que te habrán hecho mil veces, ¿en el colegio cómo lo llevabas? Lo del apellido, Eva Isanta. Supongo que la han preguntado muchas veces. Segundo... Ah, sí, dímelo. El segundo que no... es peor. ¿Ah, sí? El segundo es Fontcuberta. ¿A Fontcuberta? Que tiene una rima con lo de la puerta. ¿Això es català? Sí. Sin T, se perdió la T porque... Pero Fontcuberta, yo que soy de Barcelona, no me resulta, resulta muy común, ¿no? Claro. Fontcuberta. Fontcuberta, ¿no? Fuente cubierta. Fontcuberta, ¿no? Es la T, se perdió porque... Fontcuberta, sin T. Hay una mezcolanza de andaluz con catalán y entonces ya sabes que los andaluces van ahorrando siempre y se ahorraban la T. O sea, Fontcuberta, o sea, es Fuente Cubierta, ¿no? Ajá. O sea, Eva y Santa, Fuente Cubierta. Fuente Cubierta, pues, sí. Está bien, oye, mira, pues un apellido diferente. ¿De dónde viene este apellido? Pues creo que el origen de Isanta es de Gerona. ¿De Gerona? Creo, sí. O sea, tienes ascendientes catalanes sí, porque entre Fontcuberta y... ¿Alguien bajó? Hacia el... Porque claro, tú naciste en Melilla, ¿no? ¿En Ceuta? En Ceuta, sí, es verdad, sí, sí. Bueno, Ceuta-Melilla, sí, primos sí, sí. Hermanos, ¿no? En Ceuta, sí. Tenemos una buena amiga y compañera... que trabaja en esta casa, que también es... Caballita, como yo. ¿Sí? Ah, sois caballito. Caballitas. Caballitas. Ceutis o caballitas. ¿Y cómo está aquello? Porque al final entre las fronteras y estos líos, y unos que vienen y otros que van, y no sé... Con cómo... mucho lío. Mucho bueno, yo hace tiempo que no voy, pero por ejemplo mis padres están allí ahora y tengo familia, y siempre en verano me escapo un poquito. Hace tiempo que no voy porque no he podido por trabajo. Espero ir con el trabajo pronto. Claro, tienen ahí también sus problemillas, bueno. Pero buena gente, y bueno, la gente que conozco de Ceuta. Sí, hombre, gente muy maja, ¿sí? Muy buena gente. Algo dice que son raros. ¿Raros? No, soy normalísima. Sí, no, ya lo veo. Bueno, pero una mujer que vino a Madrid con los padres. Y luego estudiaste imagen y sonido. Ahora vamos a hablar de la obra. Bueno, voy a decir de entrada, para que no se diga que no hemos hablado de ello, porque me voy yo a otras historias. Está haciendo una obra en teatro, interviene, vamos, en el Teatro Lara, que se llama Venecia bajo la nieve. Y cuando me preguntaron, ¿has ido al teatro? Sí, ¿qué has visto? Pues algo de la nieve en Venecia. No lo sé, pero yo les aconsejo que vayan porque es una obra realmente divertida. ¿Que tiene un gran argumento? Pues no sé qué decir. ¿Que el guión es fantástico? Pues no sé qué decir. Lo puedo resumir yo, o, lo digo para dos parejas, una que recibe otra pareja de visita, se han encontrado dos amigos, oye, veníos a cenar a casa. Y a partir de ahí se van a divertir todo. ¿Y cómo lo conseguís eso? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que el texto dramatúrgicamente... Hombre, hay un texto, evidentemente. Un texto que tiene una dramaturgia, pero es muy sencillo, o sea, es casi simple, pero está tan bien contado y tan bien escrito que las situaciones se van hilando de una manera que se convierte en una comedia, que es un vodevil, tipo nuestros, de Poncela y los nuestro, aunque es francesa. El texto o a lo mejor, fíjate, ahora me haces pensar, está tan bien hecho y es tan bueno el texto... que no lo parece porque lo asimila sin darte cuenta, no sé. Claro, a lo mejor es eso, a lo mejor está tan bien hecho que dices, pues esto no tiene nada, pues, pues precisamente por eso, porque te lleva sin darte cuenta, ¿no? En efecto, o sea, la situación que se crea es un malentendido, un poco absurdo y sencillo, pero que va generando una serie de situaciones que convierten la comedia en una comedia de enredo. Yo me reí mucho. Qué bien. Y luego también hemos de reconocer que vas al teatro, a veces son obras densas, tienes momentos así de eso, de pasión y tal, y sales, bueno, bien, pero en este caso sales bien. Yo se lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Y no me gusta a mí recomendar mucho, puedo decir, bueno, no está mal, pero esto es algo... Es risoterapia, ¿verdad? Es risoterapia. La gente se ríe y sale nueva. ¿Sabes es lo que necesitamos. ¿Sabes? Este el año pasado, cuando empezábamos este programa, vinieron unos expertos en risoterapia, y ahí estuvimos haciendo el indio, hacíamos ¿sí? un estudio un poco más grande que este, y ya que no me hacían ninguna gracia, ¿eh? Yo ahí haciendo el canelo, diciendo, esto es que vayan a ver esta obra, de verdad. Pues muchísimo mejor. Oye, ¿cómo lo haces tú para hacerlo tan bien así? Porque tú eres como, eres actriz, pero tienes un punto elevado de mimo, ¿no? O sea, como, la gesticulación me refiero. Bueno, yo porque creo hay mucho, que... ¿no? De, sí, esas esa caras, es una, esas, es una comedia que... que exige una energía muy determinada, sobre todo en la primera parte de la función para mí, porque, bueno, hablo poco. Tú lo has visto. Sí, al principio decía, esta mujer que hace aquí, dice, bueno, no habrá tenido que pensar mucho para hacer, o sea, estudiarse no el papel. Mucho, no estudia mucho. Y luego cuando habla, una pregunta, digo para los que vayan a ver la obra,
Lo que dices es lo que tienes que decir o dices lo que se te ocurre. No, hay un trabajo. Hay un trabajo de la adaptación, primero del autor, de Gilles Digueck. Después hay un trabajo de los adaptadores que han sido Beatriz Santana y Gabriel Olivares, los también directores y ayudante de dirección. Y hay un texto base. Lo que pasa es que luego yo, ellos me dijeron, te tienes que inventar un idioma. Es la única pista que vamos a dar para que si no desvelamos. ¿De qué país? Ah, te tienes que inventar un idioma. Y entonces con la base que ellos me daban gramatical, yo pues me invento un idioma. Y nunca lo hago igual, Le cambio los acentos, oye, me lo paso muy bien. Oye, pues ahí está el amigo Carbonell también. Pablo Carbonell. Estáis muy bien todos, esa es la verdad. Marina San José, Carlos Heredia. Somos cuatro. Carlos es muy bueno también, Carlos es un actor fantástico. Es muy bueno. Catalán. Yo no sé si suficientemente conocido, pero también se le ocurra, Para la gente de la profesión sí es conocido, Para Carlos, quizás para el gran público no lo sé, pero es bueno, Es fantástico. Y Carbonell, pues Carbonell. Y Carbonell es Pablo Carbonell, que es ese. Ese gran tipo y ese gran multimedia. Muertos. Y... multimedia, vale para todo. Muy bien, muy recomendable, o sea que estás bien, ¿no? Estás a gusto. Porque tiempo, teatro, ¿cuánto hacía que no hacías? Pues llevaba 7 años. 7 años largos. Eso es lo que he dicho, lo tenía apuntado por aquí, pero a veces digo 7 y dice no, hace 6 ya, prefiero preguntar. 7 años, sí, desde que fui mamá no había vuelto a pisar las tablas. Mamá y actriz. Mamá y actriz. Muy bien, muy bien. En televisión, eso es que ha sido la plataforma de lanzamiento, ¿no? De conocimiento, de la fama, de eso de ir por la calle y que te digan cosas, y tú dices, encantado. Que te hagas fotos con los móviles y te cuelguen en... ¿Acabamos hasta el gorro o no? No, la verdad es que la gente es muy amable, O sea, eso denota que la gente te quiere y te sigue. Entonces, para mí forma parte de mi trabajo. Siempre que vengan con educación, que la mayoría de la gente es encantadora. Pero a veces lo preguntamos por aquello de esa pequeña intimidad, que estás tú en una terracita tomando unas cañas o un refresco light, vamos. En efecto. Pues con los amigos y o comiendo patatas con las manos. Ay, dice, mira cómo come esta, mira, ¿no? O estar ahí miradas, ¿no? Dice, ¿me suena o no me suena? Y tengo una cosa muy buena, y es que como siempre voy a lo mío, tengo tantas cosas en que pensar, que organizar, que no sé qué, no voy atenta a lo que sucede alrededor, a menos que sea una cosa muy evidente. Pero ten cuidado, al cruzar una calle no se te lleven por delante, claro. En supervivencia sí, si tengo que sobrevivir sí, pero no estoy muy atenta a estas cosas, ¿no? De la gente que me miran, me lo preguntan mucho y me dicen, ¿pero tú cómo llevas eso de que te vayan mirando todo el tiempo? Digo, pues es que no me doy cuenta. El otro día por aquí, en un centro comercial que está aquí al lado, pasaba un actor, igual quien sea, muy conocido, además internacional y demás. Antonio Banderas. No era Antonio Banderas, no, era otro. También podías ver, el otro. El otro. Entonces el hombre iba ahí con su barba, unas gafas, una gorrilla, mirando al suelo. Y todo el mundo lo veía, o sea, todo el mundo mirando, ¿no? Y debe ser muy molesto, es el precio que tiene. Pero bueno, vamos a nuestras cosas. De Ceuta se viene a Madrid, estudias, periodismo en su versión de sonido, imagen y sonido, ¿no? Sí, bueno, sin concluir, ¿eh? Sin concluir, no. Eres una inconclusa. Soy una inconclusa, todo lo que empiezo, todos los estudios que he empezado, ¿sí? Universitarios, reconozco que no los he terminado. No. La pena. ¿Pero por qué? ¿Porque tenías la afición del teatro y no te permitía? ¿O porque... Es que yo quería ser actriz. O sea, yo tenía muy claro que quería ser actriz. Pero ya sabes, estas cosas de los padres te exigen que mientras estés bajo su techo, pues tienes que hacer una carrera universitaria y tener tu título ahí colgado. No, tampoco está mal, yo entiendo a los padres. No, yo también, ¿no? Yo voy a ser igual con mi hijo, O sea, lo tengo que decir. Ya verás tú, ya verás. No, ya se lo digo, yo que el título ahí y luego haces lo que quieras. Claro. No, me parece importante tener una formación universitaria, es importante. Bueno, sin concluir o no, algún día terminaré, cuando me jubile. Tiempo tienes. No lo digo porque, dando una vuelta al margen pues de películas, de televisión, tú has estado ahí dando conferencias... ¿Has dirigido una película, creo? ¿O no. teatro? ¿O esto me lo han puesto aquí y me han engañado? No, he sido ayudante. ¿Tú has hecho cosas por ahí? Sí, ¿has hecho cosas he estado por ahí? ¿Lo de la conferencia sí que la has dado? Conferencias sí, he dado algunas, sí. Dios mío. En ¿sobre cursos. Qué? A ver. Pues mira, colaboraba con la Universidad de Córdoba en unos cursos de Córdoba de verano y era para gente que quería escribir guión y entonces había un punto de vista de un actor con respecto al guión. Eso es lo que yo había. ¿Cómo vive el actor el guión cuando le llega? ¿Cuál es el proceso de trabajo? ¿Cómo puede participar? Y sobre esto. Yo a veces, voy a divagar yo, pensamos en nuestros actores y nuestras actrices y los que vienen de Hollywood y toda esta gente, que fíjate que están en un pedestal, ¿no? Diciendo, fíjate, pues podríamos decir cualquier nombre, ¿no? Admirados. Y realmente lo que hacen
es, bueno, aprenderse un guión bien e interpretar, ¿no? ¿Cómo son estas personas luego en el fondo? ¿Cómo sois? Porque claro, una cosa es cómo os ven y otra es cómo sois, ¿no? Claro. ¿Cómo se lleva esa...? No tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante tímida y bastante tranquila. Quiero decir que tengo una vida absolutamente normal, no soy nada, no me gusta nada... No te proliferas por ahí, además. No me gusta mucho la alfombra roja, sinceramente. Soy una persona tranquila. Y pero reconozco que forma parte a veces del trabajo, o sea, hay que promocionar el trabajo. A mí lo que me gusta es interpretar personajes, cuanto más lejos de mí, mejor. Mejor, ¿no? Mucho más divertido. Pero yo quería decir, es decir, que a veces, que no digo tu caso, me parece una persona encantadora, además lo haces muy bien en el teatro... Pero esos que se elevan y luego son como más raros que un perro verde. Sí. Yo a veces decía, y lo podemos equiparar pues, al mundo del fútbol también, que es el futbolista que llega y en loor de multitud, y luego viene el científico aquel, por eso decía de las conferencias, hay que decir que hay cosas dentro, ¿no? El científico que llega, que es un sabio, y que le dice quiete, si ni siquiera le espera a nadie en el aeropuerto, ¿no? Es esa cosa extraña del mundo de la fama, es sí, cómo proyectamos a unas gentes, pero y habrá gente que tiene su valor y otras que no, que son algunos reptilianos, no sé si me explico, es que me ha dado por ahí ahora, no sé por qué, ¿no? Es una reflexión que yo me hago muchísimo, pero yo creo que en realidad uno tiene que saber que esto se acaba, que estamos aquí un ratito y uno tiene que decidir qué quiere contar, qué quiere hacer, qué quiere vivir y qué quiere ser, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es más importante el ser que el estar, o el figurar, o el parecer. Es más importante ser tú, y si tienes la suerte de poder trabajar en lo que te gusta y ganar dinero con ello, fantástico. Para vivir y vivir fenomenal, y encima poder contar cosas, hacer reír a la gente, como yo ahora, o llorar cuando toca, pues qué felicidad, ¿a qué más podemos aspirar? Oye, cuando consigues unos dineritos con tu esfuerzo, luego inviertes, los bancos te sablean, estás pendiente ya que estamos en Business Televisión. Yo no... No te metes en yo, eso, yo ¿no? no puedo hablar de economía porque soy un desastre. Sí. Pues oye, las mujeres, perdona, creo que sois, dentro de la humanidad, quienes más saben de economía, ¿eh? Sí. Hombre, a ver. Bueno, lo mejor de ¿tienes economía tienes tu casa como... y dice, a ver, oye, pues las facturas, el no sé qué, los impuestos, este tipo de economía cosas. Economía emocional, hablemos de economía emocional. Bueno, supervivencia. Economía, supervivencia, es decir, dirigido siempre a que funcione, ¿no? La unidad familiar, ese tipo de cosas. Pero yo de verdad que soy un desastre, o sea, soy de letras. O sea, siento que estemos aquí. Bueno, pero seguro que algo sabrás... Bueno, alguien tiene que llevarlo, lo digo porque muchas veces... Tengo un gestor. Pago a una persona para que me haga los papelitos. Bueno, pero te lo digo porque, bueno, pues la cosa normal de la casa, del día a día, si muchos de los que están por ahí en los poderes hicieran lo mismo, no estaríamos como estamos. A mí me da la impresión. Estoy completamente de acuerdo. Dice, no gaste lo que no tienes. En sentido común, ¿no? En sentido común, apelamos. Volviendo a lo del guión, cuando tú te encuentras en eso, me voy a hacer la idea, ¿no? Dice, oye, mira, tengo este proyecto, ¿cómo va? Dice, oye, ¿quieres hacer esto? O todavía, porque tú ya tienes que estar por encima de los... O todavía hay que aguantar los castings. No, claro, yo soy Mari Casting. ¿Ah, sí? Yo sí, yo me... Dice, a ver, que venga. Yo pues, todos oye, los castings, ahí. Yo doy un perfil, otro que lo haga falta. Ah, sí. Dice, pero no me tiene usted ya un poco vista y no sabe lo que hago. A mí no me parece mal lo de los castings. Es, por ejemplo, en Estados Unidos está asumidísimo que los actores... O sea, tú puedes ir a unos estudios, me lo contaba una compañera que hizo una prueba allí, y te puedes encontrar a Robert De Niro, que es el protagonista de la película. Casting. Y haciendo casting con las actrices adecuadas. Para... Pero una cosa es que a Robert De Niro le pongan a alguien para ver si queda bien. Sí. Y otra cosa es que tengan a alguien y pongan a Robert De Niro a ver si queda bien con el alguien. No, hombre, siempre hay... hay digamos que hay un escalafón que hay que contemplar. No, yo creo que deberíamos tener muy asumido lo del tema del casting. Yo no tengo ningún problema. O sea, si una persona... Claro, lo del casting también es un poco falso, quiero decir. Pasan dos cosas. O bien te juzgan por el último trabajo que has hecho y eso es lo que quieren que des... Y si no lo das en el casting, no, entonces vale. No te cogen. Uh-huh. O bien... Un estereotipado, a lo mejor, dice, claro, es así, queremos esto. Claro, cuando un actor puede hacer personajes que no tienen nada que ver con lo que has visto en el último trabajo. O sea, lo que yo hago en Venecia no es lo que hago en La que se avecina, ni es lo que hacía en La que se... Aquí no hay quien viva, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver... O sea, te encasillan, ¿no?, de alguna manera. Déjame otra oportunidad que pueda hacer otras cosas. En efecto, ¿no? Entonces, eso es el tener una prueba para un determinado papel... te da la posibilidad de demostrar que puedes hacerlo, ¿no? Que puedes ser una buena actriz dramática, aunque vivas de la comedia. Oh, no sé. Pero yo volviendo al guión, ya dice, bueno, casting, lo que sea. Vale, ok. Te dan un tocho ahí. Y dices, ya me tengo que aprender de todo esto. Claro. Y eso tiene que ser duro, porque no todo es... ¿O no? Yo tengo una memoria inmediata maravillosa. Hombre, es que es el músculo que más ejercito. Eso entonces bien, yo me aprendo los guiones de la serie mientras hago la cena, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, sí, yo lo integro en mi vida perfectamente, o voy con mis cascos por el parque y... No, no, no. ¿Y esto cómo hacéis? Porque hace... Bueno, esto que eso te lo tenía que contar fuera de... Bueno, si no contaría mi vida, pero que de alguna manera yo también hice unas cositas en... Hice de actor, muy ¿como malo. ¿Como actor? ¿Así? Malo. ¿Qué hiciste? No, fue en épocas de Hermida, que estuvimos allí... Y había una obra con Teresa Campos y hacíamos una mini comedia de 10 minutos, pero eso te lo aprendías de un día para otro. Y los guionistas eran geniales porque decían, oye, tú tienes un mono verde, sí, pues sobre el mono verde te hacían luego un guión. Y tenías que aprender de aquello y claro, no sé, claro. Era bueno como ejercicio mental, ¿no? Pero entiendo, cuando estamos hablando de algo más, o sea, amplio... Tela, ¿no? Bueno, el teatro, por ejemplo, que es lo más amplio... Luego está el pie, ¿no? Que dice, oye, me he perdido, luego te da el pie y sigues, pues sí, ¿no? Sí, sí, como no te den el pie, eso es terrible, eso es terrible. A mí alguna vez me ha pasado, al principio de esta función, cuando llevábamos muy pocas, un día no me dieron un pie y era como, ¿dónde estoy? ¿Y por dónde ¿qué viene ahora? ¿De eso puede ser? ¿Un blanco de esos? Bueno, pues eso somos humanos y ocurre, ¿no? Por tanto, yo te veo ahí feliz, te veo con ganas, y hay una cosa que yo admiro, porque estamos en medio de comunicación y tú eres comunicadora nata. Y sobre todo, la gente que tiene vínculos con el medio, digamos por estudios o porque estás en el medio, ¿no? Pues haciendo televisión y demás. Y luego esa ventaja que tienen los actores y las actrices de los que lo hacen bien, que bien habláis. Bueno, yo digo a los chavales jóvenes, digo, fijaros, pero son unos cursos de arte. Sí, porque sí, luego sí. Vienen las actrices, no, los actores y os comen. No, ¿sabes qué ocurre? Que es verdad que en este oficio, cuando estás haciendo, todo se aprende. Es una cuestión de años y de experiencia. Pero o sea, tono de voz, mira qué tono de voz pone ella. Qué vocalización, eso. Eso está bien. Estudiado. No, pero, mira las teles pero, y mira lo que se cuece por ahí, no, no, ya verás. Bueno, tú. Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque ahí sí que me pongo fatal. Claro. Estamos hablando de una serie de productos, ¿no? Determinados. No, aparte de los el tipo de programas, de cómo se hacen, de cómo va la gente, de cómo chilla, que no se les entienden. Ves un informativo y dices, ¿qué están diciendo? A eso me refería, ya no solo al producto en sí mismo, ¿no? Pero siempre es agradable. Y eso, claro, ya sobre el teatro tienes a alguien que tiene buena voz, que lo hace bien, pues es fantástico, aunque hable raro. Aunque hablen otros idiomas, ¿no? Sí. Bueno, yo podríamos seguir charlando. Para nosotros es un placer aquí en Magabusiness que ha venido Eva y Santa. Que sigas haciendo buenos trabajos, que seas muchas feliz. Gracias. Ahí ya sé que estás tú por tu hijo y tal, pues ahí, esa vida sí. Familiar y bueno, yo les recomiendo de verdad. Me podrán hacer caso o no, pero si quieren pasar un rato entretenido, disfruten, porque ahora lo pueden ver en el Teatro Lara, pero supongo que habrá recorrido, ¿no? ¿Haréis cosas sí, por ahí? Sí, estuvimos en Áviles y Donosti, y luego después del Teatro Lara haremos una gira, pero yo creo que en el Teatro Lara vamos a estar mucho tiempo. Sí. Además es un lugar emblemático, es un lugar muy bonito. Muy bonito. Además, incluso como cambiaron las sillas, no sé si ahora tienen propietarios, no sé lo que hicieron. Sí. Oye, que vas al teatro, te sientas, y normalmente uno que tiene así las piernas un poco largas... Oye, me senté, o era buena la obra, o el asiento estaba fantástico, porque a veces no paras quieto en el asiento, oye, era perfecto, era redondo aquello. Claro, además dura lo justo, ¿verdad? Eso es una es. Comedia que dura lo justo, te ríes, entras, sales, haces un viaje de risa, y sales y te vas a tu casa. Eso es, o a cenar. O a cenar. Bueno, a picar algo, claro, para que claro. Haya un poquito de negocio, si no. Sí. Eva y Santa, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Esto es